Y ahora ya nos toca luchar contra el bichejo. Así que vamos a poner las granadas en vez de el francotirador, la Magnum y las eléctricas preparadas. Eléctricas, es que no tenemos. Compraré dos. Aquí no veo nada. Voy a tener que ir. Vale, usamos primero dos eléctricas y luego dos inmovilizadoras. Justo. Detrás de aquí hay una llave, si con suerte. Con suerte cuando le matemos, si sigue estando la munición ahí, puedo mejorar. No sé, ya veremos. Lo de llevar más munición. Que no. Esa vez. Mierda, no funciona. Lo dejo estándar, que es para que se abra la puerta mierda, esta. ¿Qué soy ahora? ¿Un electricista? Aquí está nuestro amigo. No nos puede tocar, ¿eh? Un disparo con la Magnum, un paso para atrás y lanzamos la eléctrica. Las sardinitas estas de los cojones. Hay que buscarle los conductos. Fila. Camuflaba bien, ¿eh?
Aquí no me había dejado de escopeta algo. Una bala, tío. Recuperar la munición de escopeta. Ha desaparecido lo que había aquí. Joder. Pues vale, vamos a abrir la puerta esta. De pistola, macho. A la llave. Y luego vamos a grabar. ¡Ay! La llave. Ah, hay que poner 3 para la llave. Ahora sí. Tenemos casi los 15.000, ¿eh? A lo de la escopeta. O para la pistola. Lo que estamos más es de virotes, ¿eh? Y bueno, vamos a abrir la última caja, aunque queda una llave más. Creo. Vamos a abrir la última, que debe ser esta. Y nos tiene que dar mucho gel. Exacto, 100.000, la última caja. Vamos a guardar para no arrepentirnos de lo que gastemos. Al igual que lo dije en el modo pesadilla, en este momento que tenemos tanto gel, es el momento de desbloquear trofeos que queráis, como mejorar a tope un arma. Otro trofeo es mejorar a tope la reserva de todas las armas. Creo que las físicas también. Y alguna más. Yo voy a mejorar... las armas lo primero.
crítico. Esa reserva de pistola. Nos dan mucha munición últimamente de pistola, pues oye. Sí, sabes, a la mierda. Tiempo de recarga, alcance. Gilipollas habrá. Cadencia de tiro, por ejemplo, es una tontería. Y no lo podemos mejorar en ninguno. Solo en la pistola. Nos vamos. Ah, es que me he puesto el revólver en vez de la pistola, ya decía yo. Vamos a coger la munición que sobraba aquí. Ah, no, en el... A lo mejor ya ha desaparecido. Toda la munición que había de pistola que había aquí habrá volado. Sí. Desaparecido. De pistola no había, ¿no? Así. Por aquí hay una llave más. Cosa que no entiendo, ya hemos abierto todas. Pero hay una llave. Y nos queda la de... La de la hermana de Rubik. La que hay que matarla. Hay que matarla para coger la llave antes de entrar en un ascensor. Nos falta esa llave también. No habrá minas, ¿no? Ni cepos, ni nada. Ya estamos al final del capítulo. Una cinemática y se acabó. Tú... vas a sufrir. Fíjate que aquí también había balas, quiero recordar. Ah, pues no. Es Rubik, claro. ¿Quién va a ser?
cabeza, cabronazo. Nos queda matar a un par de capullos. Bueno, más bien tres capullos. Ha vuelto a publicar mis estudios con su nombre. Creía que no me iba a enterar. Y te he hecho un favor. No estás titulado. Jamás podrías publicar algo en una revista prestigiosa. ¿Con tu cara? Nadie lo sabe. No, pero lo sabrá. Le he superado en todos los aspectos posibles. Da igual, tengo lo que necesito. Solo queda la ejecución. Así es. Por eso estamos aquí. Estamos. No se atrevería. No podría completarlo sin mí. Precisamente. Estamos en STEM. El cerebro de Rubik. Vale, tenemos que empezar a dar vueltas para pillar a los tres juntos. Tenemos que quitarles las mierdas esas que tienen en el cuello, a la nuca, pero no lo podemos hacer a no ser de que estén todos juntos. Ahora, ahora. Más juntos, más juntos. Más juntos todavía. Ahí. Fin. Bueno, parece que este día nunca llegaría, pero sí, ya ha llegado. Estamos en el último capítulo. En el siguiente vídeo os esperamos. Hasta la próxima partida.